Bueno, si soy sincera, vamos a ver. Uno, me gustaría decir que sí y de corazón, y no. Depende de los medios económicos, de tu situación familiar, si te puedes ir o no, pero no, porque creo que hay muchos alumnos. Y no creo que los conocimientos sean menores que en otros sitios, incluso a lo mejor en algunas cosas son mayores, pero creo que al fin de los conocimientos es lo menos importante. Pero la percibo como una escuela triste. Y entonces creo que los sitios donde uno está tienen que ser alegres, o sea, la gente se lo tiene que pasar bien y uno tiene que estar contento y entonces tiene que ser crítico, que siempre hay que ser crítico y además siempre, incluso cuando estás en niveles muy buenos, oye, es que la gente se critica, pero yo creo que tiene que ser más positiva en muchos sentidos y sobre todo, es el ambiente general lo que me parece que no, o sea, lo que no me gusta, ¿no? A pesar de que yo formo parte de ella y tendré mi parte de responsabilidad, o sea, no la estoy tratando de evitar, pero creo que deberíamos de construir un centro con más entusiasmo. Si tienes posibilidad de salir fuera de tu entorno familiar y estudiar, sea esta carrera o sea otra, me parece positivo de cara a la formación de la propia persona y del estudiante. Ahora, esta escuela es tan válida como cualquier otra, o sea que no estoy descontenta con la escuela. Yo se la recomendaría. Yo creo que se va a hacer. Tiene su imagen, se queda grabado de que puede ser una escuela de referencia a nivel incluso nacional. No lo sé, no conozco tampoco el funcionamiento de otras escuelas de arquitectura españolas, pero sin ninguna duda, sí. Sí, sí, sí la recomendaría. Aunque digo también que es muy importante cambiar de aires, ¿no? Entonces, ¿se recomendaría o no? Pues sí, yo diría que sí. Yo les diría que sí. O sea, que se van a ir a Madrid porque está en el centro y es la capital de España. Fantástico. A mí siempre cuando me preguntan, yo invito a que la gente se marche. ¿Por qué hay que salir? Como principio básico, no porque esta escuela se sea mucho peor que otras, pero creo que cualquiera con aquí tiene que conocer el mundo. Por lo tanto, las mis invitaciones serán para irse a Barcelona, cuando alguien me pregunta. ¿Por qué? Porque está más cerca del resto de Europa. Non é, aparte de que pueda funcionar bien, é porque allí estás más perto del resto del mundo, que nos puede servir de referencia. Millones de comunicaciones, aeropuertos, ofertas de viaje. Y aquí no hay nada de eso. Por lo tanto, si se puede marchar un tequil. Sí. No, pues lo valenciaría mucho. No estoy seguro de si lo recomendaría o no. Vamos a ver, hay cosas que no recomendaría de esta escuela claramente. El absoluto desprecio que se tiene en esta escuela por todo lo que tiene que ver con la arquitectura bioclimática, con la conservación del medio, eso me parece algo que debería cambiar radicalmente en esta escuela. Y también hay algunos profesores que están intentando cambiar algunas cosas. Lo que pasa es que tampoco son todos precisamente. Hombre, pues, ¿por qué no? Creo que podría ser una buena práctica que empezar en esta escuela, llegar por lo menos hasta el tercer curso, pero seguramente recomendaría que pues, a mejor en cursos un poquito más avanzados, en función de sus intereses, de sus curiosidades, tal. Que mejor se fuera a los últimos cursos a estudiar a otra escuela, quizá en ese momento supongo que tendría que conocer cuáles son las que podían formar, digamos, esas sus curiosidades. No. ¿Por qué? Hombre, me parece evidente, ¿no? No quiero profundizar en el tema. Yo defiendo esta escuela a muerte. O sea, yo he estado fuera de esta escuela y no somos mejores que nosotros. No son mejores, son más felices, pero no son mejores. O sea, tienen menos nivel de estrés porque las asignaturas están más organizadas, hay cuatrimestres, no hay septiembre. Esto de septiembre con el plan Bolonia es una cosa estupenda. Vamos a mejorar psicológicamente todos muchísimo con esto. Tener un verano libre obligatorio que no puedes hacer, es que no vais a poder hacer eso en verano, con el tema de Bolonia. Entonces, tienes que ir en verano, hay que descansar y leer libros y ser una persona normal, no como ahora que es como este cepillo que te está persiguiendo todo.
la gente de aquí no puede salir con sentimiento de inferioridad, con nadie de España y con nadie de Europa. Eso sí, los niveles de estrés y niveles de pesimismo, todo el nivel de pesimismo aquí es muy grande. Y eso que hay que cambiar. Pero que con cosas como las que estáis haciendo vosotros y con nuevas actitudes, nuevos cambios, nuevos planes de estudios, esto es plan de estudios. ¿Crees en el plan Bolonia? Que seguro que será una de las preguntas que vienen por ahí detrás. Pero ¿crees en el plan Bolonia? Es que si no creemos, nos vamos todos. Y yo siempre digo que la Escuela de Economía es una buena escuela, la formación es buena. Hay muchísimas cosas mejorables, ¿no? Pero hay que mirar también cómo están en otros lugares, ¿no? Y que bueno, que no todo es malo, ¿no? Y que yo creo que es una escuela que tiene, pues, que tiene un cierto prestigio, ¿no? Aunque no se lo dé todo el mundo, pero yo entiendo que mi formación aquí ha sido de primer nivel, ¿no?